Christ! Get rid of that processed food shit, but I've got to drive like an hour to get to the health supermarket in the white neighborhood. How's things? Sorry, wouldn't kill you.
Buenas. ¡Oli! A ver, por favor. A ver, mira que unos... ¿Qué? Yo recibí bien, así que me atiendes la primera. Te recomiendo leer el cartelito. ¿Qué te pasa, Cero? ¿Me abres, por favor? ¿Sí, el badulaque también? Sí. ¿Qué ocurre? Avisar que estás abierto. No, hazme caso. Antes tenías que preparar todo, literalmente. Hostia, te veo cambiado, ¿A que está guapo? Sí. Esta es otra esperada, ¿tú vas a estar? ¿Tú vas a estar? Eja, todo el mundo para adentro, no se preocupen. ¿Dónde? En el evento que va a haber. Si me dices de qué trata, puede ser. De traje de baño. Ah. Como yo voy. Ah, pues me lo tendría que hacer. Aunque si quieres ir sin él, mejor. Bueno, es que le sirvo. Hostia, la nostalgia, no me voy a... Vale. ¿Trabajado aquí? A ver, un segundito. Vamos a hacer. Sí. Lo suyo es lo primero, de hecho. Lo tengo todo por acá. Es más, como te han quitado de los negocios, no saben que se has abierto. ¿Me han quitado los negocios? De la aplicación apareces. ¿Qué co? Ah, no. Ah, no, ahora sí aparece. Ayer no estabas. Ah, bueno, a ver, también te digo, cualquiera que vaya un 24 horas y se dé cuenta de que no puede, Cierra la puerta. Que nadie entre. ¿Quién está ahí? ¡Saquen pistolas! ¡Ah, no! Es Leo. Falsa alarma. ¡No! ¡Estás bobo, tú! Falsa... ¿Qué broma? ¡Qué gran broma! ¿Qué es Leo? ¿Y Anthony? ¿Se pusieron más negros? A ver... Me acuerdo perfectamente, no te preocupes. ¿Me pones la factura? De hecho sí, te la puedo poner directa, un segundito. Vale, de una la pago. Vale, la factura del after, ¿verdad? Ahora sí. Ahí está, aquí la tienes. Ahí está. Vale. Te voy... ¡Oli! Te quiero y te odio al mismo tiempo. Ah, bueno, pero eso todo el mundo. ¿Vacaciones que te has tomado, casi? Pues, escucha, a ver, yo mira que la semana pasada dije, oye, gente, que lo que tengáis que pedir, pedirlo rápido. Oye, pero ya estás confianzas. Eso como muestra de cariño. Ah, bueno, vale. Avisé la semana pasada, literalmente. Dije, hemos sufrido todos los negocios. Literalmente. Es que encima avisé. Ya, avisaste, pero... A ver, si te aviso que te voy a meter un tiro en la rodilla, no es que decir que no te duela el tiro en la rodilla. Ya, pero yo dije... Yo creo que los únicos que me hicieron... A ver, yo intento... Los únicos que me hicieron caso fueron los Lizzie, que pillaron 1000. La puta madre. O sea, se hizo una factura aquí en un momento de ciento y mucho. Igualmente, ¿sí? Estamos todos en la mierda, porque claro, como todo el mundo ha pedido. ¿Sí? Y pues estamos todos en la mierda. Yo estoy en la mierda. Vaya por Dios. En la mierda. Vaya por Dios. Vamos a hacer una entrevista, lo que pasa es que el señor no aparece. ¿Una entrevista de qué? No, de amor. Está un chaval. Ah, vale. Yo digo. Joder, traumatime, hermano, con los mensajes largos. Me gusta cosas largas, Rastas. A ver... Turururururu. Y bueno, poco... Está poniendo a esta señora, ¿no? Sí. Es que el suyo es largo as fuck. Es el 200 de todo. Dios. A ver, yo te he pedido bastante poquito. Sí, el tuyo va a ser rapidito. ¿Los kilos en la nevera? ¿Qué? Que nos han aumentado los kilos en la nevera. Ah, ¿a cuánto tenéis? En el futuro ya empezamos. 200. Está bien. Pero bueno. Sí, sigue siendo poco en comparación a lo que solís pedir, pero... Es que no desde que siempre te va a estar pidiendo, porque... Sí, eso sí. Se nos acaba muy rápido
y es que tenemos que estar aquí en 0, ¿sabes? Lo que nos ha pasado, llevamos sin abrir desde el jueves. Mira, mira, mira que justamente dije comprar, compren. Estuve avisando hasta con los avisos de gente que vais a estar prácticamente todo el fin de sin nada. ¿Y en dónde te has ido de vacaciones si se puede saber? Vacaciones, dice. A mi corazón. Ojalá vacaciones, hijo. Ojalá vacaciones. Bueno, ¿y dónde has estado? Pues he estado liado. He estado liado. Haciendo... Por el palo, más o menos. ¿Visitando tu mente o qué? Cuando pueda, ve cargando... Sí. De hecho, esto es lo último. Me encanta como todos y cada uno de los hombres de la ciudad hemos dicho... Outfit de playa, camisa abierta. Oye, ¿por qué coño tengo un vodka encima? Bueno, da igual. No sé, no lo sé. Bueno, ya tengo lo tuyo. ¿Está abierto? Tu... Díganme cosas. ¿Aquí? ¿Acabé? Vamos a mirar. Tuki. Tuki. Es verdad, como no hay latas, os libráis. Que la comida pesa poco como tal. Y vale. Vigilen que esté todo. 200 de cada. 200 de pollo, sazonador, pescado, cerdo. A todo esto, hablando de sazonadores. ¿De sazonadores como tal no vais a necesitar más? De hecho sí, ¿eh? Claro, porque hay varias cosas que piden... Vamos a necesitar 200. Es verdad. Vale, pues otros 200 de sazonadores, ¿no? Sí. Vale, pues ahora os lo cobran, tranquilo. ¿Y sabes qué es cero? ¿Te puedo encargar también 200 de todos los refrescos? Refrescos aquí no te cabe, te lo digo desde ya. No. Vale, traemos las otras. Sí, sí. Es que ya te digo, 200 de aquí ya no cabe. Sí, vale, entonces no. 200 de refrescos y otros 200 sazonadores. Y bueno, sí, agüita también. Por favor, muchísimo. Vale, ahora me pongo ello. De cola. ¿Cómo? ¿Te quieres dar un rosa? No, por favor. No. De tónica. Y según yo, a Jota les di un hornillo. ¡Aló!
A ver. No se peleen y ahí van a tener el suyo ellos. Aquí hay 100 kilos, 100 y pico, 200 kilos aquí más. Vale. Le voy a preguntar a Jota si no lo habrá agarrado. Bueno, también. Ayer yo no lo voy a comprar nada en el estómago. Aló. También 65, muchachón. Vale. Tururururu. Yo quiero unos entones. Va, cerito. Te vemos estresado. Aquí tienes esto. Unos buenos entones. Y ya me diré dónde guardo esto, porque... Ahí en la cama. Acá en la camacho. Nena, está en la camachito. Ah, coño, vale, no lo había visto. Nick, ¿por qué no has ido a reparar tu camioneta desde ayer? Vale. Y es 200 de cada refresco, 200 de agua, los 200 sazonadores extras. Y... Podía pasar. Aquí. Vamos a ver cuántas latas se quedan. En... ¿Cuántos habéis venido? No sé. Yo por mi parte, yo para el evento de ahora. Sí, no, te explico. Es verdad, ¿puedo meterlo aquí dentro, ¿no? Claro. Es verdad. Claro. Menos mal. Me acuerdo de la última vez todavía. De hecho, necesitamos comprar. Ahí están. Nunca se te va a olvidar, ¿verdad? Joder, mi puta vida, no lo sabes tú bien. Oye, ponme la factura y luego te la pago. Me la pago este hombre. Que ya me tengo que ir. No, ya la pagué. Me apago este hombre. Pues vengámonos, que queda media hora. Venga. Ya tampoco, ya tan. Ay, la madre, sí, cierto. Solo media. No. No. ¿Media corazón? Claro, todavía queda. No, hace. No, en serio, hace poco que me cambiaron la hora de ayer. ¡Ay! Vale. Claro, yo rayado, ¿sabes? Yo haciendo aquí las cosas lentito con mi. Claro, mis cositas, con mi calma, y yo en plan, ¿por qué tanta prisa? ¿Qué pasa? Lo que no sé, a ver. Ya a todo esto. ¿Y podemos hablar mientras preparo el pedido del noodle? Por favor. Y si me puedes decir por adelantado cuánto cuesta, me te lo agradezco. Creo que lo tengo apuntado en la libreta, un segundito. Claro, es que se lo tengo que decir al jefe para que me lo pague de una puta vez. Oye, pero... Ponme 10, rasca y huele, digo, rasca y gana. Primero le hago esto, que lleva aquí esperando media hora. Espere 50 minutos ahora. Dime, Vi. No te preocupes. Vale, aquí. Nos ha dicho si queremos vender nudes en el evento. Sí. Vale. Cosa que yo he pensado. Ni. ¿Qué? 23.970. Ah, no, mejor todo. Mejor, espérense. Te lo dejo apuntado en en algún sitio, por si acaso. No, dímelo otra vez. 23.970. Pero ¿cuántos van a necesitar, eh? Perfecto, me debe 40.000 al jefe. Vale, ok. Digamos que la media se lleva 3 normalmente, ¿no? De 3 a 4. Digamos que va a haber 20.